Antes de comenzar, te recuerdo que todos los videos de ReZero están en la lista de la descripción. Así que si eres nuevo, te invito a revisar la lista donde he resumido más de 500 capítulos de ReZero y donde actualmente ya estamos en los últimos episodios de la novela. Por último, te invito a mi server de Discord, donde puedes estar más en contacto conmigo y donde les aviso cada vez que subo video. Link en la descripción. Ahora sí, comencemos. Nos habíamos quedado luego de que Vincent incendiara el campamento de los soldados, ayudado por las guerreras del pueblo de Sudrak. Y posteriormente a eso, Subaru es informado de todo esto, para luego ser sanado por Rem. Todo esto gracias a la ayuda de Luis, que parece haberle prestado sus poderes por unos momentos. Es como si le hubiera devuelto los recuerdos de cómo curar. En fin, todo eso pasó desde la perspectiva de Subaru. Sin embargo, mientras eso pasaba, hay unas cosas extras que nos mencionan en los especiales de la novela, así que los añadiré a la historia. Primero, mientras estaban trayendo a Rem, Vincent habla un poco con ella. Allí él le dice que su destino está decidido desde que Subaru la puso como su objetivo. Y además ya no tiene escapatoria de eso, ya que él mismo decidió que cooperará con Subaru. En pocas palabras le dice que él cooperará con Subaru, y por consecuencia no van a permitir que ella escape. Además, Vincent le explica a Rem que Subaru intentará escapar del camino que Vincent ha creado para ellos, pero eso es imposible. Y que tras hacerlo Subaru enfrentará la derrota, y gracias a eso él entenderá que quedarse junto a Vincent es su mejor opción. En pocas palabras le dice a Rem que Subaru intentará escapar, fallará y regresará donde Vincent. Terribles los spoilers que nos lanza Vincent, pero está claro que así sucederá porque es el tipo de personaje basado en la inteligencia y gracias a eso puede ver futuros escenarios. Esto deja a Rem pensando en qué podría hacer al respecto, ya que lamentablemente estaba atada a Subaru y no podía huir fácilmente porque tenía que cuidar de Luis. Luego el especial nos cuenta lo que pasó con Todd y Yamal. Resulta que estos dos no murieron durante la invasión al campamento, ya que no estaban presentes. Luego de que Yamal derrotara a la serpiente, Todd y Yamal estaban cerca de un río, porque Yamal tenía que lavarse la sangre de la mabestia, ya que ésta lo había ensuciado durante su anterior combate. Entonces Todd le dijo a Yamal que Subaru era un miembro de la tribu de Sundrak y que luego de lo mal que lo habían tratado, este vendría con su gente a atacarlos para vengarse. Aquí recuerden que Subaru le dijo esa mentira a Todd, ya que se estaba haciendo pasar por un miembro de la tribu Sudrak, para que no lo maten, luego de su anterior retorno por muerte. Por eso Todd piensa que Subaru es un miembro de esa tribu. En fin, Todd le dice a Yamal que Subaru es peligroso, y que tenía el poder de invocar mabestias, ya que había visto a través de su plan. Y Yamal no podía creerle, ya que estaba diciendo algo muy extraño. Sin embargo, Yamal creía en Todd y en su buen juicio, ya que había vivido con él varias situaciones peligrosas en el pasado y gracias a Todd había sobrevivido. Entonces Todd le dijo, si mi teoría es cierta, Subaru atacará el campamento y todos ellos morirán. Así que lo mejor es que nos vayamos. Bueno, no planeo obligarte, pero yo sí me retiraré. ¿Qué harás tú, Yamal? ¿Regresarás al campamento o vendrás conmigo a la ciudad? Yamal quería pelear, y normalmente elegiría el camino del guerrero, y como cualquier ciudadano de Wolakia moriría luchando. Pero al final, siguiendo sus instintos, decidió irse con Todd. De este modo ambos escaparon antes de la invasión de Vincent. En pocas palabras, Todd y Yamal vivieron y se fueron a la ciudad más cercana, dejando que el campamento fuese aniquilado. Mientras caminaba, Yamal le dijo a Todd si le había dicho todo esto a los demás. Y Todd le dijo que no, ya que ellos nunca lo tomaban en cuenta y no le iban a creer. Entonces Yamal esbozó una sonrisa y dijo, ya veo, y de este modo la historia de esos dos termina por ahora. Volviendo al presente, Subaru despertó otra vez viendo un techo desconocido. El techo frente a él era el de una habitación de madera. Esta situación le recordaba la vez que Garfield lo encerró, atándole las manos y pies. Pero esto era diferente, este techo era más rústico y estaba menos cuidado que las casas de santuario.
Y entonces, como si un rayo lo atravesara, una idea recorrió su cabeza. Y entonces lo recordó. Él estaba actualmente en otro país, conocido como el Imperio de Wolaquia, y también recordó cómo había sido transportado a este país junto a Rem. Entonces se levantó y dijo: «Tengo que salvar a Rem». Sin embargo, al salir de la cama se encontró con la chica a la que quería proteger. Él se había olvidado de que Rem ya había sido salvada, y ahora mismo estaba en el campamento junto a él. Luego él le preguntó si estaba herida, exigiéndole que le dijera si tenía cualquier mínima herida en su cuerpo. Pero Rem reaccionó riéndose, para luego decirle que el herido era otro. Subaru había mostrado preocupación por Rem, pero aún seguía manteniendo su comportamiento frío de siempre, ya que desconfiaba de Subaru por su olor. Luego Subaru recordó todo lo que había vivido. Cómo participó del ritual de sangre, y cómo se desmayó dos veces luego de eso, y luego observó su brazo curado y sin las marcas negras a las que ya se había acostumbrado. Y luego de reconocer que estaba en la aldea de Sudrak, dijo que quería ver a Miselda y a las demás. Entonces ambos fueron a encontrarse con ella en la plaza central. Allí Subaru le dio las gracias, ya que consideraba que había sobrevivido gracias a ellas. Y ella le dijo: «No te preocupes por la muerte, cuando mueras tu alma se unirá a nuestros hermanos en el cielo, mientras la gente en la tierra lamentará tu partida junto a tus restos». En pocas palabras, tanto Miselda como los de Sudrak tienen una religión parecida a la nórdica, como la de los guerreros que creen en el Valhalla. Luego ella le hizo una broma, diciendo que era una lástima que ya tuviera dos esposas como Rem y Luis, y que le gustaría que tuviera un espacio más para ella. En pocas palabras, Miselda reconoció al Subaru como un digno candidato a esposo. Entonces Rem dijo: «Miselda-san, sobreestimas mi relación con este hombre. Yo no simpatizo ni tengo nada con este hombre». Y Miselda le contestó: «Entonces, ¿no te importa si me lo llevo?». «Sí, por supuesto. Puedes tenerlo», contestó Rem. Y Subaru dijo: «¡Eh! ¿Por qué están hablando de mí como si fuera un objeto? ¿Acaso a nadie le importan mis sentimientos?». Mientras él gritaba, Luis se unió a él gritando al final, y todo parecía una ilusión, ya que en estos momentos todo estaba en paz y tranquilidad. Subaru estaba feliz de poder tener una charla tan tranquila con Miselda, ya que sentía como su relación había mejorado. Luego Subaru se puso serio y le dijo que tenía que hablar con ella y con Vincent. Así que ambos fueron al salón donde los esperaba Vincent junto a Tarita. Luego Vincent los recibió, y allí Subaru le preguntó por qué tenía una máscara, ya que Vincent traía una máscara sobre el rostro, una que podría llamarse máscara de demonio. Entonces Vincent le explicó que aunque le había revelado su rostro, no planeaba mostrarlo muy seguido. En pocas palabras, Vincent planea mantener un perfil bajo, seguramente hasta que vuelva al trono. Subaru se quedó pensativo y luego dijo: «Bueno, ya no importa, después de todo esta no era la razón por la que quería hablar contigo. En cualquier caso, Vincenta Velux, tenemos que hablar en privado». Y Vincent le contestó: «Esta es la primera vez, así que lo pasaré por alto. Pero te lo volveré a recordar. No uses mi nombre completo». Vincent quería mantenerse oculto ya que su nombre era conocido por todo el imperio, ya que era el emperador. Pero Subaru no entendía sus intenciones y le respondió: «¿Qué pasa si me niego? Si te niegas, simplemente recibirás el castigo adecuado. Después de todo, conozco un montón de formas de causarte sufrimiento», expresó Vincent a Velux. Y Subaru le dijo: «Vaya, estás enfermo». «¡Eres un enfermo, amigo!». «Si tienes alguna duda, ¿por qué no intentas ver si puedes decirlo por tercera vez?», dijo Vincent provocándolo. Pero Subaru le contestó: «No, no voy a hacer eso. No estoy aquí para discutir contigo, Abel». De este modo, Subaru aceptó no volver a llamarlo Vincent y siguió llamándolo Abel porque no necesitaba provocarlo. «Sabia decisión», respondió Vincent, y luego afirmó que si no se hubiese detenido habría tenido que mancharse las manos con sangre.
Luego Subaru le dijo que eso no importaba ya que si se enfrentaban ambos estaban igualados. Pero Abel señaló que sería mejor que mire detrás de él. Y Subaru así lo hizo dándose cuenta de que Rem estaba observándolo molesta. Y ella le reclamó que hace poco había estado al borde de la muerte y que no estaba cuidando su cuerpo. Así que Subaru se disculpó ante Rem. Finalmente Abel le dijo a Miselda que hiciera que todos salieran del lugar, ya que planeaba hablar en privado con Subaru. Y Miselda le contestó, «Cielos, qué egoísta eres. Si no fueses tan atractivo, estaría muy molesta contigo». Y luego de decir eso, hizo que los dejaran solos. De este modo hasta Rem y Luis salieron del lugar, y entonces comenzó la conversación entre Vincent y Subaru. Allí este le preguntó a Abel, ¿qué cosa fue un sueño y qué cosa fue real? Y Abel riéndose le respondió, ¿te gustaría que todo hubiese sido un sueño, verdad? Entonces Subaru dijo, no, verás, quiero saber si el ataque al campamento fue real. Y Abel se lo confirmó, diciéndole que la masacre al campamento de soldados fue real. Luego le dijo que bajo su mando, ellos no sufrieron ninguna pérdida, ni baja en sus fuerzas. O sea que le estaba presumiendo que gracias a su liderazgo ellos no habían perdido a ni una sola persona en batalla. Entonces Subaru le dijo, ¿me estás presumiendo eso? Y Abel le contestó, no, no es así. Solo digo que este es tu logro. Subaru no entendía por qué a estas alturas Abel le estaba diciendo esto. Y Abel continuó hablando. Todo lo que logramos fue gracias a la información que nos brindaste. Por esta razón te di tu recompensa. Soy un hombre que premia a las personas que trabajan duro para mí, así que por eso te entregué a esa chica como tu recompensa. De hecho, pensé que te entregaría esta recompensa como regalo de despedida, ya que estabas por irte al otro mundo. Pero eres un hombre con la suerte del diablo. Parecía que estas palabras eran una forma en la que Abel daba cumplidos. Luego le dijo que había usado un brebaje especial para mantenerlo dormido, para que no se sobreesfuerce y se mantenga vivo el tiempo necesario para recibir su regalo de despedida. Y Subaru le dijo, «Tienes que estar bromeando, usaste alguna especie de cosa rara en mí sin mi permiso». A lo que Abel respondió, «Si no fuera por ese brebaje, no habrías podido resistir hasta que esa chica viniera a curarte. No hay razón para que me grites por mantenerte con vida». Y Subaru enojado le contestó, «Por supuesto que la hay. Yo no quería ser parte de esta guerra. Ahora muchas personas han muerto gracias a ti». Y Abel se lo explicó, diciendo que no importaba lo que hiciese, el resultado sería el mismo. Él dijo, «Digamos que no te hubiera dado ese brebaje que te dejó dormido y hubieses estado despierto. Entonces, en tu desesperación por salvar a tu chica, nos habrías revelado más información acerca del campamento. Luego, de la misma manera, hubiéramos atacado el campamento imperial y ellos hubieran muerto. Todo resulta en lo mismo». Y Subaru dijo, «Es verdad, pero si hubiera estado despierto, habría encontrado la manera de oponerme a cualquier solución que involucrara la muerte de otras personas». Y Abel dijo, «¿Crees que podrías convencerme? Y además de eso, ¿crees que podrías convencer a un montón de desconocidos de aceptar tus palabras de no querer matar a sus enemigos?». Subaru intentó decir algo, pero no había nada que saliera de su boca, y Abel continuó. «Eso que intentas decir se llama fantasía». Subaru quería gritar que Abel estaba equivocado, pero claramente sus palabras no salían porque de alguna manera él sabía que Abel estaba en lo correcto. Él sabía que ellos habían crecido en lugares diferentes, con formas de pensar diferentes, y esto se sentía como un gran muro, uno que Subaru no podía atravesar. Entonces dijo, «Aún así, no me habría rendido». Y Abel contestó, «Puede que no hubieses querido rendirte, pero esto nos hubiera costado tiempo de combate, y el no tomar decisiones cruciales en la batalla es permitir que alguien más muera. Podría ser que tu demora hubiera costado la vida de un enemigo o la vida de uno de nuestros aliados de Sudrak. Pararse y meditar es permitir que suceda». Subaru estaba maldiciendo su destino,
y apretaba fuertemente los puños. Entonces gritó, aún así: ¿Quién diablos eres? ¿Acaso te crees un dios? Y este contestó, tonterías. No soy un dios ni un héroe. Ciertamente no soy un espectador malvado que mira hacia abajo a este mundo. Solo soy un rey. Un rey entre reyes. La gente llama emperador a lo que está en la cima. Y ese soy yo. Y mientras Subaru lo miraba con una cara de asombro, Abel dijo: Soy el 77º emperador del Sagrado Imperio de Wolakia. Aunque por ahora, me han destituido de la corona y de mi puesto. Subaru se quedó impactado por un momento, ya que no asimilaba el hecho de que estaba frente a alguien de la realeza, no, él estaba frente al mismísimo emperador de estas tierras. De hecho, desde que lo conoció en ese prado cerca de la cascada, Subaru tenía el presentimiento de que Abel no era una persona común. Pero jamás se hubiera imaginado que él fuese un emperador. Y finalmente, cuando Subaru se recompuso, le preguntó, ¿Eso que dijiste es verdad? ¿Acaso dudas de mi palabra? Contestó Abel. Y Subaru replicó, Claro que lo dudaría. Cualquiera dudaría, después de todo, ¿por qué razón me encontraría con el hombre más importante del país en un bosque? Luego Abel le explicó que traía una máscara porque su rostro no debía ser enseñado fuera de la capital real. Entonces Subaru le dijo, ¿Por qué te ocultas de la gente? ¿Tantos enemigos has hecho? Y Abel le dijo, No, no es por eso. Es por las reglas del país. En este país los fuertes lo obtienen todo, y el asiento del emperador no es la excepción. Eso es lo que hace que el imperio sea tan poderoso. En pocas palabras, vivir en Wolakia es una locura, ya que ni el emperador está a salvo siendo el líder del país, ya que si alguien que se considera más fuerte aparece, puede destituirlo, y no habría leyes que lo detengan, ya que la única ley o regla es la ley del más fuerte. Me imagino que es un país lleno de golpes de estado. Normalmente Subaru dudaría de estas palabras, pero había comprobado este estilo de vida durante el anterior bucle cuando vivió en el campamento de soldados. De hecho, la gente de Wolakia podría hacer cualquier cosa, como un incendio o una masacre, justificándose diciendo que era por el país, con esa extraña frase que decían, ¡Viva Wolakia! Luego Subaru le dijo que sí era el emperador porque no simplemente entraba en el campamento de soldados y lo tomaba como su líder. Y Abel le dijo que eso sería un suicidio, ya que evidentemente, si entraba en el campamento en lugar de ayudarlo, intentarían acabar con su vida y proclamarse como el siguiente emperador. Y mientras Abel decía eso, Subaru pensaba que todo esto era una locura. Entonces este dijo, Espera, dijiste que te echaron, en pocas palabras ya no eres el emperador, ¿verdad? Eso es correcto, contestó Abel. Entonces Subaru se dio cuenta de que las verdaderas intenciones del campamento de soldados no eran buscar a la gente de Sudrak, sino capturar al emperador. Entonces todo tuvo sentido para él. Este sujeto llamado Vincent Abelux había escapado de esos soldados, así que estos soldados estaban aquí para capturarlo. Además, Vincent había ejecutado sus planes de tal manera en que los Sudrak atacaran a los soldados. Todo había sido planeado por este sujeto, y al darse cuenta Subaru se lo reclamó. Pero Abel le respondió, no embellezca sus palabras. Fuiste tú quien dijo que estaban planeando un ataque. Y moviste a la gente de Sudrak contra los soldados imperiales para protegerte a ti mismo y a tu mujer. Subaru respondió, eso no es verdad. Pero Abel continuó diciendo, no hay diferencia. No puedes cambiar lo que pasó. Tampoco pueden resucitar. Los muertos no cuentan historias, y tampoco pueden hacerle algo a los vivos. Subaru sabía que eso no era cierto, pero no podía refutárselo, ya que no podía revelar el poder de su autoridad de retorno por muerte. Él claramente podría morir, e intentar volver al pasado para alertarles a los soldados del ataque de la gente de Sudrak, para que ellos escapen, pero no sabía si eso sería lo correcto. Además, si lo hacía, la gente de Sudrak estaría en peligro.
y pensándolo bien se dio cuenta de que había logrado un buen resultado luego de rescatar a Rem, y que querer más podría llevarlo a un desafío sin fin. Entonces Abel le dijo, ¿por qué te preocupas tanto por los demás? Así como los guerreros entrenan sus habilidades, tú has cubierto tu corazón con el engaño de la caridad. Y Subaru molesto le reclamó que los soldados no estaban informados, que su única misión era buscar a la gente de Sudra. Pero Abel le respondió, la toma del trono del emperador no es algo que deba ser difundido tan fácilmente, incluso la gente que me destituyó no lo diría, porque esa noticia sacudiría al país. Está claro que disfrazaron la misión como la búsqueda y aniquilación de la gente de Sudrak, porque ellos serían los únicos que podrían ayudar al emperador que escapó en este bosque. Todas las dudas de Subaru se habían aclarado, ya que finalmente nos revelan que el plan de los soldados del campamento de Todd era rodear este bosque y negociar con los de Sudrak para que entreguen al emperador, o de lo contrario los aniquilarían. Luego Subaru preguntó, ¿por qué los de Sudrak serían los únicos que te ayudarían? Y Abel le dijo que los de Sudrak tenían una deuda con un antiguo emperador, ya que éste le salvó la vida. Y la gente de Sudrak nunca olvidaría una promesa. Entonces Subaru dijo, espera, la batalla entre tú y tus enemigos aún no ha terminado. Eso es verdad, contestó Abel. Como el emperador, haré todo lo posible para recuperar lo que es mío. Subaru sabía el significado de estas palabras. Según lo declarado por Vincent, él haría todo lo necesario, y esto significaba un montón de luchas después de esta. En pocas palabras, la guerra había comenzado. Subaru recordaba el incendio, y pudo darse cuenta de que en las pocas horas que él había permanecido dormido, más de 100 personas en ese campamento habían perdido la vida. Y terminó comparando las luchas previas que había tenido en este mundo, lo que lo hizo darse cuenta de que esta había sido la lucha más difícil que había tenido. Más de 100 personas habían muerto aquí, y en comparación con la lucha contra la ballena o contra los arzobispos, aquí habían muerto muchas más personas de las que murieron en esas otras luchas. ¿Por qué los mataste? Preguntó Subaru. ¿Acaso no pudiste detenerte a pensar en alguna otra forma? Pero Abel pensaba de manera diferente, para él no había necesidad de pensar de otra manera, matar era lo que era más práctico para él, y no solo para él, sino para toda la gente de este país. Hasta ahora, Subaru no se había topado con gente con diferentes valores a los suyos. Hasta ahora, la gente había sido amable con él, escuchaban las palabras que tenía que decir, y actuaban con sinceridad. Una guerra estaba a punto de suceder, y Abel lo había declarado. Si esto fuera un manga o una novela ligera, Subaru estaría tan emocionado que avanzaría a la siguiente página. Pero esto no era una obra de ficción, esto era la realidad para él. Y Subaru no quería participar de este conflicto. De hecho, lo único que quería era volver a casa y disfrutar de su tiempo con Rem y Emilia. Así que finalmente dijo, dime dónde está el pueblo o ciudad más cercana. Encontraré mi camino desde allí. Ante tales palabras Abel se quedó pensativo, y Subaru continuó diciendo. Es verdad. No te he dado las gracias todavía. Gracias por rescatar a Rem, sin importar los medios. Realmente estoy agradecido. También salvé a la otra chica rubia, dijo Abel. Y Subaru le dijo, esa cosa no era importante, refiriéndose a Luis. En fin, respecto a la gente de Sudrak, tal vez. Tal vez no debería involucrarlos, dijo Abel completando la oración de Subaru. Me dices que no los involucre, pero desde que atacaron al campamento de soldados, ellos se unieron a la lucha. Está claro que si quieren sobrevivir tendrán que luchar, para protegerse. Tú también. Y Subaru le contestó, lo siento, eso es imposible para mí, yo nunca seré como tú. Y así la conversación terminó. Luego Subaru se reunió con Miselda, ya que todos se enteraron de que dejaría el pueblo. Y aunque todas lo apoyaban, algunas de ellas estaban tristes. Miselda estaba triste por la partida de Subaru, pero Utakata se mostraba mucho más triste ya que era una niña.
Luego Subaru acarició la cabeza de Utakata y le preguntó si sabía lo que iba a pasar de ahora en adelante. Y Utakata le dijo: «La batalla va a comenzar, U también luchará para proteger a Miselda y Tarita». Entonces Subaru se dio cuenta de que aún siendo una niña, Utakata estaba preparada para la lucha, así que finalmente le dijo: «Ya veo. Utakata, por favor no mueras». Finalmente Rem llegó, con un bastón de madera en su mano, y le dijo: «Estamos listos». Subaru recordó cómo Rem había aceptado fácilmente cuando le dijo que dejarían este campamento. Y realmente esto había sido fácil, ya que estaba preparado para que ésta se resistiera, tanto que él habría tenido que escapar durante la noche llevándosela dormida. Pero no fue así, ella aceptó fácilmente su decisión. Tal vez fue así debido a la charla que tuvo ella con Abel antes, pero eso Subaru no lo sabía. En fin, estaban listos para partir, y Subaru había creado una mochila de madera y lianas para transportar a Rem en su espalda, ya que aunque Rem podía caminar, esta avanzaba lentamente con su bastón, después de todo aún no se había recuperado del agotamiento que le transmitió Ram. Por eso la mochila era la mejor opción, ya que la ciudad estaba a cientos de kilómetros de este pueblo. Finalmente Miselda le asignó dos guerreras de su pueblo como sus guardaespaldas mientras viajaba a la ciudad. Una de ellas tenía el cabello verde y su nombre era Kyune, y la otra era Holly, la chica de rubio que podía levantar grandes rocas, y con la que Subaru ya había hablado anteriormente. Entonces Miselda dijo: «Nuestros camaradas están listos para partir. Que su camino esté lleno de paz y que sus propósitos se cumplan». Y en respuesta el pueblo mostró ovaciones, despidiendo a Subaru con sus fuertes cánticos y voces. Y con este épico final terminamos el resumen de hoy. Interesante capítulo intermedio, ahora sí se viene lo chido. Finalmente te digo que he resumido 4 en vivos, el de los especiales SS y el en vivo 92, 93 y 94, y espero lo hayan disfrutado. Y les recuerdo que si quieren adelantarse pueden ver el en vivo 95 desde el inicio. Sin más que decir, muchas gracias por llegar hasta aquí. Y déjame tu like y comentario para el algoritmo. Recuerda que tengo más de un canal, así que sígueme en ambos. El primero es Yuyonichan y el segundo es Yuyonichan GX. No olvides dejar tu poderoso like y comenta, ya que gracias a su apoyo es que puedo seguir trayendo este contenido que tanto nos gusta. Y sígueme en todas mis redes sociales, que dejaré en la descripción. Eso sería todo, nos vemos en el siguiente. Se despide tu amigo y buen vecino, Yuyonichan.